Estamos hoy aquí en Berriozar, nos hemos juntado hoy a las 7 y en Leitza también hay una concentración a la misma hora para denunciar el último accidente laboral que ha ocurrido, el segundo en Nafarroa en lo que va de año, 13 ya a nivel de Euskal Herria, y también para exigir que cumplan con sus responsabilidades aquellos estamentos que tienen responsabilidad para con esas situaciones, como pueden ser tanto el Gobierno de Nafarroa como el Departamento de Trabajo, que en este caso es muy se nota muy fácil qué dejadez hay o qué poca importancia se le dan a la vida de los y las trabajadoras cuando es el cuarto fallecimiento que hay en esta empresa en los últimos 4 años. Entonces exigimos que se tomen cartas en el asunto, que más allá de hablar de políticas industriales en las que no es más que dejar dinero público en manos privadas sin ningún tipo de control, pero que en ningún momento hay ningún tipo de preocupación ni por las condiciones laborales ni por la vida y la salud de los y las trabajadoras, y que al final lo que nosotros consideramos es que unos estamentos públicos que en teoría tendrían que velar por los y las navarros y navarras, pues que en este sentido lo único que les importa es el bolsillo de las empresas, y que tendrían que tomar las cartas que comentamos y las responsabilidades que les corresponden, ya que al final si hay estos accidentes es porque las empresas muchas veces también buscan mayores beneficios pues con ritmos de trabajos inasumibles, presionando a los y los trabajadores para que trabajen con mayor velocidad o teniendo o menor en cuenta las medidas de seguridad, y que al fin y al cabo nuestra prioridad y la de la sociedad es la vida de los y las trabajadoras, y no tanto que en manos privadas se gestione dinero público sin ningún tipo de control.